Gracias por estar una vez más con Palabra de Mujer. Hoy vamos a hablar sobre la trata de personas. La legislación costarricense cuenta con un nuevo instrumento específico para combatir la trata de personas, lo que las autoridades denominan la esclavitud moderna. Es la Ley 9095, denominada Ley contra la Trata de Personas, que a su vez crea la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. Este es un órgano permanente para la promoción de políticas respecto al tema, la cual está integrada por diferentes instituciones expertas en la materia de este delito, así como el Organismo de Investigación Judicial, la Caja Costarricense del Seguro Social, entre otros. A eso se une la creación del Fondo Nacional de Prevención y Atención de las Víctimas de Trata de Personas, la cual será financiada por $1 que se agregó al impuesto de salida del país. Los principales puntos donde se da la trata de personas son los puertos, las zonas fronterizas, las áreas de atracción turística y la explotación pesquera. Asimismo, la Universidad de Costa Rica se unió al Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, cuya misión es promover la investigación, el encuentro y el diálogo sobre la realidad latinoamericana sobre trata y tráfico de personas entre organismos de la sociedad civil y académicos de universidades en interlocución con instituciones del Estado en cada país. Para desarrollar más ampliamente este tema, hemos invitado a Patricia Ramos Com. Ella es máster en Derecho y es además investigadora del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. También está con nosotros Adriana Rodríguez, quien es psicóloga e investigadora del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias a ambas por aceptar la invitación de Palabra de Mujer. Por favor, empecemos explicando qué es este concepto de trata de personas, qué cultura hay en Costa Rica sobre este tema. ¿Conocemos exactamente la problemática? Bueno, primero que todo quisiera agradecer este espacio a Palabra de Mujer para posicionar un tema tan importante como lo es la trata de personas. Es fundamental iniciar este espacio comentando que la trata es una violación severa a los derechos humanos de las personas, que a pesar de que es un tema que tiene un reconocimiento bastante reciente a nivel social, es una problemática que ha existido históricamente, muchísimo tiempo atrás, ¿verdad? La explotación humana mediante todas las formas posibles ha sido bastante recurrente en la historia de la humanidad: la esclavitud, la explotación sexual de las mujeres, el trabajo infantil, ¿verdad? Y es importante quizás mencionar que la trata de personas tiene tres elementos fundamentales. El primero de ellos es la captación, el reclutamiento de personas, en la mayoría de los casos en condiciones de vulnerabilidad. El segundo elemento es el traslado o el transporte, sea dentro o fuera de las fronteras de un país. Y el tercer elemento es la explotación humana para fines laborales, sexuales, de esclavitud, de servidumbre. Y bueno, se ha reconocido ya a nivel del país y de distintos países que la trata, como dije antes, es una violación a los derechos humanos, es un delito, en nuestra legislación lo es. Y además tiene múltiples consecuencias negativas en la vida de las personas que la sufren. Sí, efectivamente, la trata es un fenómeno antiguo, como lo plantea Adriana. Sin embargo, es interesante observar cómo ha ido evolucionando, diría yo, gracias a la participación que ha tenido Costa Rica en otros espacios, en otros foros y en el respeto de derechos humanos en el campo de la legislación penal. Yo diría que, como usted lo decía al inicio, la ley 9095, que aunque es muy reciente y podríamos hacer una serie de observaciones, críticas, etcétera, lo cierto es que viene a posicionar un tema que está teniendo una importancia muy grande a nivel nacional y ha venido también a regular de una forma más adecuada el delito, no solamente porque ya, como sucedía antes, se hablaba de trata en términos de traslado de un país a otro, sino que ahora se aclara todavía mejor, aunque ya desde hace, creo que desde el 2009 el Código Penal lo incorporó, que la trata también ocurre en territorio nacional. Eso permite darnos cuenta de que es un fenómeno que lo tenemos aquí, que Costa Rica no es solamente un país en donde vienen personas de otros lugares a ejercer generalmente o a ser víctimas de explotación sexual,
en prostíbulos alejados de la ciudad, sino que también puede suceder que nacionales, que costarricenses sean trasladadas de un lugar a otro y que sean víctimas de este mismo fenómeno. Eso diría yo que es un elemento importante, pero cuando hablamos de cultura yo creo que todavía es una situación muy invisibilizada a nivel nacional. Todavía la gente no lo entiende, es un fenómeno complejo, queda de alguna manera oculto dentro de otras manifestaciones que no siempre o necesariamente son tratas, se le confunde con tráfico de personas, tráfico de migrantes, y eso genera, pues creo yo, que estemos todavía las mujeres sobre todo muy vulnerables a ser captadas, a ser víctimas de este fenómeno. Creo que con respecto a la respuesta cultural es muy importante reconocer que lamentablemente existe una tolerancia cultural con respecto a la trata de personas, con respecto a la explotación humana en general, ¿verdad? Y como bien decía Patricia, a veces las personas tienen frente a sus narices la trata y no la reconocen como tal, aparte que hay desinformación, falta de conocimiento, falta de, digamos, de elementos que permitan a las personas reconocer cuándo poder poner una denuncia, a dónde establecer una denuncia. También creo que pasa por un tema de actitudes, y que precisamente tiene que ver con la tolerancia social que existe hacia las distintas formas de explotación humana en general. ¿Hay investigaciones en Costa Rica que nos den alguna información de dónde están los principales focos o en qué grupos humanos? Creo que es muy importante mencionar que en el país, quizás en los últimos 10 años, ha habido un reconocimiento bastante relevante sobre la trata de personas, y unido a eso hay grandes esfuerzos, no solamente en lo que tiene que ver en cuanto a la sanción del delito, sino además en cuanto a la prevención y la atención, y que precisamente esos avances tan importantes han sido marcados por los esfuerzos investigativos que se han realizado tanto desde la academia como desde distintas instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales. Y entonces yo creo que en su conjunto estas investigaciones en los últimos 10 años señalan algo muy importante, y es que nos confirman que Costa Rica es un país de origen, de destino y de tránsito para la trata de personas, que es una problemática bastante grave que ha venido en un aumento considerable en los últimos años, a pesar de que han habido esfuerzos institucionales por atender y sancionar el delito, ¿verdad? Pero creo que también las investigaciones más recientes nos confirman nuevamente que las mujeres siguen siendo uno de los grupos más vulnerables de la población, que la trata sexual es una de las formas o manifestaciones de trata más comunes, pero que además existen otras formas de trata que han sido históricamente invisibilizadas desde esa tolerancia social cultural, como lo es la trata laboral, donde cada vez más se observa que hay zonas geográficas del país, zonas, áreas productivas que por sus distintas características generan grandes vulnerabilidades para la trata de personas, por ejemplo, en actividades pesqueras, en agricultura, en construcción, ¿verdad? Donde la población migrante, la población que migra para buscar mejores condiciones de vida en otros lugares, ¿verdad? En este caso en Costa Rica, sigue siendo la población más vulnerable. Los estudios nos dicen que principalmente personas provenientes de distintos países de Centroamérica, República Dominicana, ¿verdad? Son las principales víctimas de trata en Costa Rica. Además también los lugares de destino, porque es interesante, cuando por ejemplo uno analiza algunas resoluciones judiciales, se da cuenta que hay una incidencia, digamos, hay ciertos lugares en donde se expresa más la trata, donde encuentran a las mujeres sobre todo en situaciones de explotación sexual, zona norte, Pacífico Central. Eso ya nos da, digamos, nos marca una pauta de qué es lo que está sucediendo, de dónde, exacto, para hacer un mapeo, dónde es que están ubicándose las personas que son víctimas. Y en esos lugares, pues por lo menos en lo que nosotras desde el CIEM hemos investigado, hemos notado que en su mayoría son extranjeras, que vienen engañadas a buscar mejores condiciones de vida, lo que nos hace pensar también en redes internacionales, en donde participan nacionales, participan extranjeros, desde personas que reclutan en otro lugar, las trasladan a Costa Rica, y una vez que vienen acá les quitan sus documentos de identidad, les quitan sus pasaportes, empieza el engaño, ¿verdad? Y las dejan en una condición de explotación, generalmente o no les pagan o les pagan muy mal, prácticamente para hacerles imposible regresar a sus países o integrarse a lo que les prometieron, que era un trabajo digno para mantener a sus familias. Entonces digamos que algunas investigaciones en conjunto con análisis de resoluciones judiciales nos permiten ya ir viendo este fenómeno, ¿verdad? Que es interesante de apuntar.
¿Qué se está haciendo en el país en estos momentos para combatir esa problemática? Creo que habría que empezar diciendo que el Estado costarricense tiene una responsabilidad al ser firmante y al haber ratificado una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos que establecen que Costa Rica tiene que hacerse responsable en el combate y erradicación de la trata de personas mediante tres ejes fundamentales. Y el primero de ellos es la atención, la sanción y la prevención de la problemática. Entonces creo que los esfuerzos que se han venido desplegando en los últimos años justamente están orientados en estos tres ejes que señala el protocolo de Palermo, el protocolo internacional contra la trata de personas. Y paralelamente a eso se han venido creando algunas instancias. Creo que una de las más importantes ha sido la coalición nacional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que la integran distintas instancias, tanto estatales como no gubernamentales, que han venido desarrollando, yo creo que, esfuerzos muy valiosos para poder no solamente posicionar este tema en las instituciones, sino realizar incidencia política de cara a mejorar la respuesta judicial, de cara a mejorar la respuesta de atención a víctimas, y también desarrollar distintos programas de prevención, de información, de capacitación a las comunidades que puedan estar más informadas sobre esta problemática. Sí, efectivamente, también desde el Poder Judicial ha habido iniciativas muy buenas, me parece, de información a la población, de capacitación a la policía, a la gente que pueda tener contacto directo con posibles víctimas de trata, sobre todo cuando, por ejemplo, estamos hablando de niños y niñas en mendicidad, y que puedan alertar a esa persona de que quizás ese niño, esa niña que está en la calle está siendo víctima de una forma de explotación. Yo diría que por ahí, muy importante lo que decía Adriana en relación con la CONAT, porque la CONAT es interesante, nace antes que la ley, desde el 2005 se aprueba. Entonces ha tenido ya una experiencia de algunos años que le permitió participar en la creación, en la redacción de la ley 90-95. Yo diría que por ahí el esfuerzo ha sido muy importante, pero creo que lo que más quedan son retos y desafíos para ver si realmente de la ley se pasa a una política pública que aborde de forma integral el fenómeno y que ponga como centro a la víctima, que es lo que realmente se busca aquí. La trata empieza a tomar una especial preponderancia más o menos a partir del año 2002. Sin embargo, en nuestro país es precisamente hasta el año 2009 que promulgamos un tipo penal bastante complejo y completo que nos permite la persecución de este ilícito. ¿A qué me refiero? En el año 2002 se promulga a través del Sistema de Naciones Unidas la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, convención conocida por todos como Convención de Palermo, y dos protocolos, uno de trata y tráfico, que es el que me interesa en este momento mencionar. Sin embargo, pasan bastantes años para que empecemos a desarrollar los mecanismos legislativos e institucionales adecuados. Y cuando digo institucionales, hago una salvedad del equipo que ha venido trabajando en trata interinstitucional desde hace ya muchos años, más o menos desde el 2005, y Sandra me corrige. Creo que esta dinámica ha sido perversa en el sentido del desarrollo que ha tenido la figura de la trata en el país y de la generación de una cultura antitrata en la sociedad costarricense. Sin embargo, por un lado también, aunque suene irónico, nos ha beneficiado. El hecho de haber trabajado durante varios años antes de tener una ley especializada, sin duda ha permitido generar un proceso que normalmente en este país se da a la inversa. Primero se promulga la ley y después salimos corriendo a ver cómo la implementamos sin recursos. Quisiera esbozar brevemente algunos de los desafíos, de los muchos desafíos que tenemos en el horizonte. En este orden de ideas, uno de los principales es que para el abordaje de la trata de personas es absolutamente necesaria una adecuada coordinación interinstitucional. La ley 90-95 crea la CONAT como órgano responsable de promover la formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas para la prevención de trata de personas, así como la atención y protección de las víctimas y la persecución y sanción de los responsables.
Al respecto, debemos tener claro que la CONAT no es una entidad con personal, infraestructura e independencia funcional. Es un espacio de coordinación donde confluyen representantes de autoridades cuyos mandatos deben de complementarse de forma articulada para dar una respuesta adecuada y en tiempo. En definitiva, esta coordinación implica un importante esfuerzo y además un cambio de paradigma, pues no es una institución única responsable, sino buena parte de la institucionalidad del Estado la que debe dar respuesta. Y eso implica la necesidad de establecer protocolos claros de actuación que trasciendan las prácticas de una u otra entidad para lograr el objetivo común. En este ejercicio, como es de esperarse, los recursos, o más bien la carencia de estos, también añade a la complejidad. Como dije antes, la ley cuenta con la ventaja de prever para su financiamiento este impuesto adicional, pero otro de los grandes desafíos justamente será lograr un adecuado balance en la inversión de estos fondos para garantizar una intervención que abarque los diferentes ejes de la política pública que están definidos en la ley, que son la atención y protección de víctimas, la prevención, la procuración de justicia, la información, análisis e investigación y la coordinación interinstitucional. Me voy a atrever a mencionar las instancias que componen la coalición y aquí voy a incluir tanto organismos de cooperación, ONGs, como instancias gubernamentales, porque otra cosa y otra característica que yo resalto del trabajo que viene realizando la coalición y la articulación es el acompañamiento que ha tenido esta coalición de la sociedad civil y de los organismos cooperantes. Aquí hablamos que la componen el ACNUR, la Caja, CIDEUM, el Consejo Nacional de Rehabilitación, CONACOES, Defensoría de los Habitantes como observador, la Dirección de Migración, la Dirección de Tránsito, la DIS, DNI, de que es Defensa de Niños Internacionales, Fundación Rahaf, que es una ONG que viene trabajando el tema de explotación sexual y trata, las Hermanas Escalabrinianas, que es una congregación de la Iglesia Católica que también tiene que ver con el tema de personas migrantes desplazadas y valora el tema también de trata, el IAFA, porque cuando tenemos víctimas de trata muchas veces sí está relacionada a la explotación sexual, hay un abuso y un consumo y un uso de drogas importante con el cual el IAFA nos ayuda al abordaje de las víctimas, el ICT precisamente, y creo que aquí hago referencia a lo que decía don Mauricio cuando hablamos de involucrar al comercio, a las empresas, especialmente hoteleras. Al IMAS, que el IMAS en este caso me permito mencionarles que es un aliado estratégico cuando hacemos intervención a víctimas y requieren un soporte económico. Ahorita estamos gestionando ayudas para víctimas en una semana, en 15 días. Y eso para las víctimas realmente que es un aporte fundamental. Creo que también otro de los grandes retos es el acceso a la justicia, ¿verdad? Que Patricia bien podría referirse mucho a eso y que tiene que ver con las grandes barreras que enfrentan las personas víctimas en el acceso a una justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Las personas tienen grandes dificultades para denunciar, pero cuando lo hacen el sistema judicial pone barreras y la dinámica propia de la trata de alguna u otra forma impiden que las personas puedan tener una respuesta pronta y cumplida según sus derechos humanos. La falta de intérpretes a nivel judicial, los procesos son muy lentos. Realmente, bueno, sucede igual que con cualquier otra víctima, en realidad con el Poder Judicial, allí estamos enfocándonos a un problema más grande, que no tiene que ver únicamente con trata, pero que en realidad en este sector tan vulnerable se refleja muy claramente. Genera que las personas o no denuncien, o si denuncian inmediatamente se van del país. No hay algo que las integre dentro de la vida nacional, no hay fuentes de empleo, una serie de garantías que falta, ¿verdad?, para tratar de que realmente la persona se mantenga dentro del país y que los casos se resuelvan rápido, porque uno nota una diferencia enorme entre, por ejemplo, la cantidad de casos que son atendidos a nivel del equipo de respuesta inmediata de la CONAT, que pueden ser una cantidad muy alta, y la cantidad de casos que terminan siendo resueltos a nivel judicial y con personas condenadas por el delito de trata a nivel judicial. Ahí algo está pasando. Y eso también pasa por sensibilizar a los operadores jurídicos, los jueces, las juezas que están trabajando en el Poder Judicial, que tienen contacto con este tipo de situaciones, tienen que capacitarse. El fenómeno es muy complejo, no se puede tratar que igual que cualquier otro delito, y eso implica pues una capacitación interdisciplinaria, ¿verdad?, de empezar a aplicar realmente los convenios de derechos humanos y demás.
Los jueces muchas veces no se atreven a hacerlo. No todas las salas, perdón, no todos los jueces a nivel nacional tienen los mismos criterios en general con el fenómeno de la violencia. Bueno, aquí es un reto también para el Poder Judicial. Yo diría que eso es muy importante si realmente queremos hacer efectiva la ley. Si no, estamos hablando de algo que queda muy bonito en el papel. Costa Rica se pone una flor en el ojal, pero que puede quedar ahí. Claro, exacto. Más. Me atrevería a decir, inclusive, que este es el primer reto y uno que debe enfrentarse de manera permanente, y es el de investigar, monitorear las tendencias de la trata de personas para poder diseñar una intervención y una respuesta adecuada. Y creo que este foro es un buen ejemplo de cómo podemos ir afrontando ese reto. Así resulta esencial investigar y procurar comprender las dinámicas y manifestaciones diversas del delito de la trata de personas. No es posible combatir de forma efectiva algo que no conocemos, algo que conocemos a medias o algo sobre el cual existen presunciones erradas y mitos. Así resulta entonces esencial en este país, como ha sucedido también alrededor del mundo, visibilizar otras manifestaciones de la trata. En general, ha sido reconocido y ha predominado el conocimiento en torno a la trata con fines de explotación sexual. Es vital entonces redoblar esfuerzos para visibilizar formas de explotación diversas, derribar prejuicios y poder articular en otras manifestaciones de la trata la alianza que ha logrado consolidarse en torno a la trata sexual. No que todo esté hecho tampoco en ese espacio, pero claramente ha recibido muchísima más atención desde la investigación como desde la información que está disponible públicamente. Lo cierto es que en la región y en nuestro país, la trata con fines de explotación laboral ha sido, en general, una realidad invisible. Es más fácil pensar en el tema, como lo decía Marcela, de explotación sexual. Sin embargo, la experiencia judicial ya nos va dando duros golpes y nos va enseñando cómo realmente este grave delito está golpeándonos desde diferentes ángulos. Y quiero ser puntual en lo siguiente. Para mí, la trata corresponde a uno de los delitos más perversos que se hayan ideado en la humanidad. Y se los digo con alguna poca experiencia en la lucha contra el crimen organizado. Nadie les vende a ustedes una persona en la esquina, aquí saliendo de la universidad. Probablemente algunos de ustedes no se asusten si alguien les ofrece vender droga ilícita en esa misma esquina, pero nadie les vende un ser humano. Sin embargo, esa realidad se está dando en el país. Nadie les vende o les ofrece comprar o vender un órgano. Probablemente servicios sexuales ilícitos, de acuerdo a nuestra ley con el proxenetismo, muchos no se asustarán si los encuentran anunciados o alguien se los ofrece. Luchamos contra un tipo de delincuencia que ocupa el tercer lugar en importancia a nivel de delincuencia organizada transnacional en el mundo. O sea, es la tercera fuente de producción de riqueza ilícita en el mundo, la trata de personas. Y es un delito que normalmente nadie denuncia, y perdonen la generalización que voy a hacer, puede haber alguna excepción, nadie denuncia más que la víctima cuando logra escapar de una red de trata o algún familiar preocupado por la desaparición de un ser querido. Nos queda un minuto para cerrar el programa y quisiera que nos explicaran muy, muy brevemente las ventajas de que la universidad esté en el observatorio y un mensaje para nuestro público que, por supuesto, se está, algunos y algunas de ellas quizá enterando, escuchando por primera vez que hay una ley y que este fenómeno es una situación grave y un delito grave en nuestro país. El del observatorio. Uh-huh. Bueno, el Observatorio Latinoamericano contra la Trata de Personas es una iniciativa que surge a nivel de la región latinoamericana precisamente para poder dar un aporte desde la academia, desde la sociedad civil a la generación de información sobre la trata de personas de cara precisamente a mejorar los procesos que Patricia mencionaba sobre sanción, atención, prevención. La Universidad de Costa Rica asume su compromiso con la sociedad costarricense sumándose a esta iniciativa tan importante donde hacemos una lectura desde la academia en torno a la problemática de trata en el país, pero además tenemos la expectativa de poder generar recomendaciones que puedan de alguna u otra forma fortalecer la respuesta del Estado frente a la problemática.
Sí, muchas ocasiones se dice que las personas que son víctimas o que tienen relación familiares con víctimas de trata, pues se sienten atropelladas por los diferentes procesos judiciales y cómo estos abordan el fenómeno, no se sienten escuchadas. Y un poco esa es la idea del surgimiento de los observatorios o del Observatorio Latinoamericano. La idea fue crear esta instancia, pero que no se quede únicamente dentro del marco de la academia, sino que se integre la sociedad civil. Esto, digamos, que es lo interesante, lo rico del espacio. En el caso nuestro de Costa Rica, el 4 de junio se constituyó el capítulo nacional del observatorio. En este momento la coordinación la tiene la Universidad de Costa Rica, pero está integrada también la UNED, la Universidad Estatal a Distancia, está CEFEMINA, está MUSADE, está la Red de Mujeres Migrantes, y esperamos que otras organizaciones de la sociedad civil y universidades se integren, porque la idea es que el espacio se vuelva más grande, más amplio, y que realmente podamos observar el fenómeno, podamos de alguna manera criticar cuando consideramos que algo no se está llevando a cabo de la mejor manera, e incidir, como decía Adri, también en las políticas públicas. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a Patricia también por acompañarnos en Palabra de Mujer. Gracias por explicarnos ampliamente, como lo han hecho, este grave delito que se trata de la trata de personas. Es un delito y podemos denunciarlo, como ellas nos lo han explicado, si conocemos de estas situaciones. Hay ley que nos ampare en este país. Gracias por estar en Palabra de Mujer y les invitamos a quedarse con Canal UCR TV Consentido.